Me ha gustado la forma en que el Congreso del Estado entró a la recta final de la designación del fiscal anticorrupción, una pieza clave del sistema estatal anticorrupción. Primero había generado, pues también inconformidad el hecho de que se limitara la convocatoria a quienes tuvieran una amplia experiencia, específicamente el término fue así, en procuración de justicia. Es decir, que hubieran trabajado únicamente en la Procuraduría de Justicia, no se abría a otras posibilidades. Abogados litigantes, ex jueces, por ejemplo, no podrían participar. Sin embargo, pues se presentaron perfiles interesantes, algunos incluso muy críticos. Y los diputados del PAN tomaron en sus manos la fracción panista, la preselección de todos los perfiles que se presentaron para definir una terna. Ahí es donde el proceso entró en una zona gris. Y la terna resulta compuesta por dos funcionarios de la Procuraduría de Justicia. Actualmente trabajan ahí a las órdenes de Carlos Amarripa Aguirre y solamente alguien que podría tener un matiz de independencia. Se le ha llamado ya esto una terna cargada que terminaría por definir a un fiscal carnal, algo a lo que el PAN se ha opuesto a nivel nacional, pero que aquí parece no tener inconveniente en practicarlo. Vamos a platicar con Juan Miguel Alcántara Soria, abogado, ex procurador de justicia, legislador también de carrera y bueno, quien ha sido un observador cercano de este proceso y de la importancia que tendría para sanear nuestras formas jurídicas, democráticas y también para controlar la impunidad frente a la corrupción. Juan Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre, con el gusto de saludarte, Arnoldo. No, pues igualmente y agradecido porque nos tomes esta llamada para hablar justo en el momento en que están ocurriendo estas cosas. ¿Cómo viste el proceso en general desde que inicia hasta que entra en barrena con esta selección de la terna? Pues me parece que es un proceso desde el principio diseñado con una perspectiva que le quita legitimidad al resultado final. ¿Por qué? Porque como lo acabas de mencionar, primero empezaron por establecer en la convocatoria y en la misma ley que quienes aspiraran a ser fiscales anticorrupción tenían que tener experiencia de cuando menos 10 años en la investigación de delitos, lo cual pues que solo quienes hubieran trabajado cuando menos 10 años en la Procuraduría pudieran aspirar, dejando afuera, como acabas de mencionar, a perfiles que también son capaces de poder conducir investigaciones y, por supuesto, judicializar y resolver en los tribunales bien las imputaciones a jueces o abogados postulantes. Esto no se planteó, por ejemplo, a nivel nacional. Como sabes, yo competí en la convocatoria que hizo el Senado de la República para fiscal anticorrupción y ahí no estaba el requerimiento de 10 años trabajando en agencias del Ministerio Público. Bueno, pues Es un candado adicional el que surge en Guanajuato, Juan Miguel. sí, por supuesto, pero lo que ahora preocupa es que una vez que conocimos esta terna, donde dos de los tres que la integran trabajan, son subordinados, le deben el trabajo al procurador Samarripa, pues evidentemente confirmamos esta actitud facciosa, parcial, que desde el principio trae este proceso. Porque más allá de las imputaciones que se hacen desde adentro de la Procuraduría a estos dos agentes del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, más allá de eso, pues ahora hay otro ingrediente que acabas tú de mencionar. Esta exigencia que a nivel nacional se plantea que correspondan a verdadera independencia, autonomía, los que arranquen la Fiscalía Anticorrupción, pues lógicamente aquí lo que estamos viendo es que no va a haber autonomía plena, independencia de quienes integren la Fiscalía respecto de quién es su jefe y quien, por supuesto, pues seguirá deletreando el trabajo que hagan. Aquí hay pues una situación ya grave y déjame agregar otro tema. Yo he tenido acercamientos con legisladores del Estado de todos los partidos y ahora, en estas últimas horas, me han manifestado pues que se le hizo llegar al coordinador de los diputados del PAN, a Héctor Jaime, alguna nota informativa sobre el otro candidato que sí tiene la solvencia moral y técnica para tener la idoneidad del cargo, que es el licenciado Demetrio Alades, donde están
haciendo falsas imputaciones al licenciado Valadez y algún familiar del licenciado Valadez. Esto ya es el colmo. A ver, ¿nadie tiene culpa de sus parientes? Un familiar, una hija de él, le están haciendo imputaciones que evidentemente, para empezar, si ellos tienen abierta una carpeta de investigación, pues que la judicialicen. ¿Por qué simplemente la están usando para descalificar en lo oscurito al licenciado Valadez? Si tienen realmente algo que por el cual hacerle una imputación, pues que judicialicen esa carpeta de investigación ante los jueces, pero que no la estén usando aquí en lo oscurito para tratar de descalificarlo. Cuando los otros dos tienen imputaciones a veces graves que en las redes hemos recibido de gente que trabaja desde la misma Procuraduría de Justicia del Estado. Hay pues aquí ya una situación francamente preocupante. Incluso te comentaré que me decían también algunos legisladores ayer que se atrevió ya el procurador Samarripa a decir que me va a abrir a mí una carpeta de investigación porque yo le hice llegar a algún servidor público del Estado esta información. Bueno, pues ya es el colmo de cómo se está manipulando. A ver, Juan Miguel, me tocas aspectos muy delicados. O sea, todo esto me hace pensar que quien está dirigiendo este proceso tras bambalinas, digo, muy malo sería que fuera el gobernador del estado, porque afectaría la división de poderes. Pero me parece peor aún que sea su procurador de justicia quien directamente está operando para influir entre los diputados o presionarlos de alguna manera o desprestigiar a alguno de los integrantes de la terna. O sea, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Mande? Te estoy diciendo que yo pude hablar con diputados y diputadas del PRI, del Partido Verde y obviamente del PAN, y en todos ellos hay, por un lado, el reporte de este supuesto expediente contra el licenciado Demetrio Valadez y su hija. Ellos lo saben y se les comentó. Les pidieron explicaciones, bueno, de qué se trata, de qué se refiere. No, nada más son cosas delicadas, y eso es todo lo que les han querido hacer. O sea, soltando la especie, como se dice. Así es. Bueno, yo miraría un poco también más atrás, o sea, se presumió que iba a ser un proceso abierto. Así inició, no obstante, pues, la limitante de la convocatoria y sus las condiciones que pedía para los candidatos, que aceptó la oposición y que ha sido luego usada como defensa por el grupo mayoritario. Pero en esta última etapa me parece absolutamente criticable, observable, que no haya sido la comisión quien determinó la calificación de donde surgió la terna, sino que se haya decidido en el grupo parlamentario del PAN. O sea, eso atenta totalmente contra la transparencia del proceso. Digo, no puede ser que tú digas que un proceso es transparente si uno de sus pasos decisivos ya no lo fue. No hay un promedio de transparencia, digamos, ¿no? Así es. Ayer, lo que me explican los distintos diputados y diputadas que conocieron el dictamen, cuestionaban, bueno, con qué puntuación, con qué ponderación, con qué valorización, las distintas facetas que se tomaron en cuenta a la hora de llegar al dictamen de esta terna, fue cómo se aplicaron a cada uno de los participantes. Y evidentemente, pues fue una cuestión que no fue explicitada, no fue transparentada. Pero algo peor aún, Juan Miguel. Ahí no participó, por ejemplo, los diputados de otros partidos que están en las comisiones unidas. O sea, ellos conocieron la calificación otorgada, pero ellos no revisaron los ensayos, no calificaron la entrevista. Es lo que me parece muy delicado, que el grupo mayoritario, que no tiene la mayoría calificada, se lleve esto a su seno. Bueno, imagínate qué escándalo sería si mañana Emilio Gamboa decide en el seno del grupo parlamentario del PRI la calificación de los aspirantes al fiscal federal. ¿Cómo están las cosas, no? Sí, pues precisamente todo esto es parte de este proceso mal diseñado, mal desarrollado, y ahora que se pretende terminar con ya la definición de que sea fiscal anticorrupción, necesariamente uno de los que son subordinados del actual procurador Samarripa. Bueno, pues todo esto viene por supuesto, a quitarle credibilidad, confiabilidad, legitimidad a quien resulte, y vendría a ser un grave fracaso, un grave tropiezo en la implementación del nuevo sistema de justicia, de un sistema de anticorrupción que estamos implementando en todo el país con tirabuzones, con
altas y bajas, pero bueno, que en Guanajuato, que queríamos pensar que iba a tomar en serio el tema del combatir a la corrupción, creando instituciones desde el principio sólidas, robustas y con idoneidad de quienes van designados, pues hoy estamos viendo que existe riesgo de que eso no suceda. A mí me parece que lo que hay que plantear ahora a los señores diputados y a las señoras diputadas es que si ninguno de los tres satisface a la totalidad de las bancadas, pues que se repruebe esa terna, que no se vote, e eventualmente yo sugeriría que se haga una nueva convocatoria con otras reglas del juego que permitan hacer más transparente y sobre todo que la sociedad civil pueda participar en el proceso tanto de la definición de las reglas de la convocatoria como en las evaluaciones, y que pueda transparentar los resultados de este nuevo proceso. Eso es lo que me parece que sería lo más pertinente para nuestro estado. Juan Miguel, a nivel nacional, el PAN y su dirigente Ricardo Anaya han hecho una bandera de la oposición a la posibilidad de un fiscal subordinado sometido al Poder Ejecutivo actual y al presidente de la República actual. Si aquí se empecinan y sacan el proceso, esto se va a convertir en un tema de polémica nacional. No sé si estás de acuerdo cuando se plantee como una medalla la actitud federal. ¿Habrá un señalamiento en el sentido de que, bueno, en Guanajuato, donde tienes el control de tu Cámara, no lo hiciste, ¿no? Por supuesto, esta es una inconsistencia, una contradicción, una incongruencia de quienes están pretendiendo que los parámetros, los criterios, las visiones éticas que deben regir las definiciones a nivel nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, de los implicados en los aspectos claves de ese sistema, que en Guanajuato se actúe totalmente en sentido contrario a lo que se está haciendo a nivel nacional, donde por supuesto a nivel nacional hay mucho más transparencia en el proceso, hay mucho más participación de la ciudadanía. Y este es otro tema que me preocupa en Guanajuato, Arnoldo. Yo no estoy viendo a los colegios de abogados, a las cámaras de industria, de comercio, de patronales, que estén involucradas, como que se han estado marginando, y esta actitud de voltear hacia otro lado luego de las organizaciones de la sociedad civil, pues también es un espacio de opacidad que se puede aprovechar para tratar de sacar un fiscal que no sea el que Guanajuato necesita. Aunque hoy sí tuvimos opiniones críticas de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial de León y también el Observatorio Ciudadano de León, pero ciertamente no se ha generalizado ni siquiera un proceso de observación sobre lo que está ocurriendo en el Congreso. Pues vamos a estar atentos a lo que pase. Es una semana de espera, entiendo que en medio de fuertes cabildeos. Tú, nada más para finalizar esto, Juan Miguel, ¿coincidirías en que si no es con el respaldo de todos los grupos, si no es con el respaldo unánime de los legisladores actuales, el fiscal surgiría lastrado, afectado, deslegitimado? Absolutamente. En las democracias representativas, donde en asambleas deliberativas debe tratarse en voz alta, a la luz pública, estas definiciones que son de impacto público, si esta deliberación no se hace primero con la participación de todos los grupos parlamentarios. Por otro lado, que implique el respaldo de una mayoría calificada, si no unanimidad, pero sí de una mayoría calificada, de varios grupos parlamentarios, para que tenga legitimidad. Pero que no se consiga esa mayoría calificada con los métodos normales de intercambiar favores por votos. Bueno, ese es un riesgo que lamentablemente ya hemos visto que se actualiza, pero yo quiero pensar que en esta decisión tan crítica, tan grave para el futuro de uno de los tres problemas más graves de Guanajuato y del país, que son la corrupción, la inseguridad y la impunidad, podamos nosotros en Guanajuato exigirles y lograr que los legisladores actúen a la altura de sus responsabilidades. Juan Miguel, muchas gracias por aceptar esta charla y pronto nos vemos. Y de preferencia te invitamos al estudio. ¿Te parece? La semana que entra, con mucho gusto, si tú quieres, por ahí estaré. Con gusto, nos ponemos de acuerdo. Buenas tardes. Hasta luego. Sobre este mismo tema voy a hablar con otro de los protagonistas del debate público, que es el presidente del Observatorio Ciudadano de León, el contador público Luis Alberto Ramos. ¿Lo tenemos ya en la línea telefónica? Ya estamos en la línea. Luis Alberto, ¿cómo estás?
Bien, Arnoldo, aquí desde Aguascalientes, un saludo. Muchas gracias por atendernos, entendamos que andas ocupado. ¿Cómo estás viendo las cosas en Guanajuato? Vimos tu pronunciamiento el día de hoy, nos gustaría que profundizaras un poco en él, el tema de esta terna integrada por dos funcionarios de la Procuraduría de Justicia y un abogado que lo fue hace algunos años y que hoy es independiente. Bueno, mira, yo creo que desde el inicio hemos venido dándole seguimiento, como hemos dicho, al sistema anticorrupción desde el federal hasta el estatal. Muy bien, en el momento en que hicieron a modo la manera de poder decir qué características debería tener el fiscal anticorrupción, pues ya era un poquitito sesgada la situación. Porque en el Estado debe haber gente muy capaz, preparada, que tiene interés en participar en este tipo de evento o de características de puesto, porque le interesa una nación, le interesa un Estado sano desde el punto de vista de combatir la corrupción, la impunidad y todo ello que afecta a los ciudadanos. Pasó la situación y ahora que está ya muy encaminada a dos personas que están directamente en la Procuraduría, pues consideramos que yo creo que ahí hay ya un poquitito de sesgo, porque aunque puedan estar preparados, es como haberlo hecho a modo, ¿no? Como alguna vez hacen los contratos a modo de que una tela deba ser de determinada característica, o una empresa que produce el medidor de electricidad debe tener tales características, pues están hechos los contratos a modo. Oye, pero hay algo más delicado de lo que nos estamos enterando hace un momento en una charla con Juan Miguel Alcántara, que se ha hecho circular, no sabemos desde dónde, podemos imaginarlo, una información entre los diputados de que habría un expediente abierto contra uno de los candidatos, Demetrio Valadez, y su hija. No se ha dicho de qué tipo, de qué especie, pero para vulnerar al único integrante de la terna que no es funcionario de la Procuraduría, ¿no? No, yo creo que eso no abona para nada a una credibilidad. Y entonces un nacimiento de un sistema así, pues nace mal. Si se escoge a una tercera persona y además se demerita a otra, nace mal. Porque yo creo que ese expediente, desde antes de que tuviera o hubiera participado esta persona, pues deberían de haberlo tenido y haberle dicho, ¿sabes qué? Tienes esta situación y no puedes pasar a esta parte. Pues se retira y enfrenta la situación, ¿no? Pero en este momento que son unas situaciones así, creo que no abona para nada una credibilidad. Vamos a estar atentos a lo que pase. Ustedes como observatorio, ¿buscarán dialogar con los diputados? Ustedes son cabilderos en el Congreso, han sido escuchados en otras ocasiones. Bueno, tenemos un cabildero que tendrá que platicar, dos cabilderos que tendrá que platicar. Tenemos un representante en la Cosa Ciudadana de los Ciudadanos Anticorrupción, también tendrá que dialogar. Y en lo personal, bueno, pues yo he mandado ya una carta desde anoche a cada uno de los diputados, no a cada uno, sino en general. Ya no me dio tiempo, yo tenía que venirme a Aguascalientes a este trabajo que estoy haciendo. Y por lo tanto, digo, ya se quedó ahí, me contestaron dos personas hasta donde yo vi en la madrugada, y bueno, pues ahí tengo ya una contestación de ellos. Por otra parte, yo quería verte también, igual decirte lo siguiente: ahora que vi el presupuesto asignado para lo que es anticorrupción, pues es una cantidad muy mínima. ¿Cómo quieren que funcione, no? ¿En el proyecto del presupuesto de 2018? En el proyecto de presupuesto. O sea, aparte de todo, de la posibilidad de tener un fiscal a modo, se le está dotando de muy poco presupuesto. Pues sí, simplemente tendría que tener tecnología, personal, mobiliario, equipo, lugar de trabajo, etcétera, pues para que pueda tener esa autonomía, ¿no? No es lo mismo que tú me des un espacio en tu oficina para yo trabajar, a que yo tenga mi espacio propio, ¿no? No, y que tengas manera de salir y recorrer el estado, los municipios, etcétera. Claro, claro. Claro. Incluso los auxiliares que sea conveniente, los abogados, los proyectistas, etcétera, ¿no? Investigadores. Todo lo que debe hacer el bagaje de personas que tendrán que ayudar al sistema. No hay ganas de combatir la corrupción con lo que estamos viendo. Pues yo haría un ejercicio más sobre esa cantidad que están analizando. Haríamos una explotación de información, sacaríamos algunos salarios intermedios, un salario de una cosa de gastos, y veríamos que simplemente con eso no alcanzan a hacer el trabajo. Muy bien. ¿Me das un hilo para construir una historia interesante, una nota importante que hay que seguir seguramente? Luis Alberto, gracias. Sí. Al contrario, agradezco a Arnoldo y un saludo a tu público, y con el mejor deseo de que nosotros como sociedad lo que queremos es coadyuvar.
Claro, y acabar con un problema que está ahí es grave y que todo el mundo reconocemos. Los políticos lo hacen en los discursos también, pero a la hora de la hora no, no parecen querer entrarle con ganas. Vamos trabajando los ciudadanos. Gracias, buen viaje de regreso. Vale, hasta luego. El Observatorio Ciudadano de León, que siempre nos atiende en nuestros requerimientos de información. Yo le agradezco mucho a Luis Alberto Ramos. Vamos a escuchar dos opiniones más. Estas las tenemos grabadas, del activista Roberto Saucedo Pimentel y también otra del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo que le comentaba yo a Juan Miguel Alcántara, de José Arturo Sánchez Castellanos. Pues que las reglas para la asignación de ese puntaje no están claras. Entonces se prevé, bueno, se permite que ellos pudieran alterar el puntaje para darle preferencia a los candidatos que más les conviene. El tercero punto, Carmen. Nos estamos aquí ahorita, de alguna manera, poniendo de puntas porque va a ser un fiscal carnal. O para evitar que sea un fiscal carnal. Pero algo que no debemos olvidar, al que pongas, si sea Demetrio, o sea, cualquiera de los otros dos, hay un problema grave en cuanto a su autonomía, porque el procurador general, o en este caso el fiscal general, lo puede destituir en cualquier momento. Lo más lamentable sería que este nuevo fiscal anticorrupción naciera ya, digamos, con cuestionamientos y con señalamientos que pudieran afectar su independencia y su autonomía, ¿sí? Y parece ser que el proceso no ha sido lo aseado que hubiéramos querido. Parece ser que hay dados cargados hacia ciertos candidatos. El proceso, todo el procedimiento, digamos que pudo haber sido mejor. Y bueno, esperemos que al final quien sea designado fiscal anticorrupción realmente los hechos demuestre que tiene la autoridad moral para poder, digamos, proclamarse totalmente independiente y autónomo, independiente. Ahí tienen las opiniones de dos activistas y representantes empresariales, como es Roberto Saucedo y José Arturo Sánchez Castellanos. Seguiremos sobre el tema, vamos a platicar un poco más tarde, cuando termine la sesión del Congreso, con la diputada panista Livia Denise García Muñoz Ledo.